Muy buenas noches a todos. Hola Laurel, esa es mi hija. Esa es mi enseñanza. Um, es verdad, yo soy cocinero, panadero, y de repente me encontré en una situación en la que me, me fue una grata satisfacción que me inviten a una mesa donde se estaba hablando de la recuperación y la salud. Cuando yo me encontraba con todo el equipo de Teletón y ellos me hacían un planteamiento y me decían, esto es lo que hacemos con la comilona, yo me encontraba, o sea, les veía a todos y veía la crisis en la que estaban, <laughs> porque todos tenemos que pasar por esa crisis. Un día a mí me hicieron un, una imagen tan fuerte, yo soy cocinero, tío. cocino desde los 12 años. Toco, por mis manos pasan muchos alimentos y doy de comer a mucha gente. Un día alguien que, por supuesto, no tenía nada que ver de la cocina, tenía que ver con alguien que sabía más bendecir los alimentos, como decía Margarita, me dice: ¿Ves esta mesa? Sí. Esto es el mapa mundi. Este es el mundo en el que vivimos. De esta mesa, todos los alimentos que están aquí, la mitad se tira se desperdicia, se arroja la basura. Esto fue hace muchos años, yo era muy joven, sigo siendo joven, ¿verdad que parezco un poco más, pero realmente me produjo un shock que yo no entendía de qué me estaba hablando. Si se quedaron con algunas cifras, que la verdad yo traté de retener algunas del PNUD, pero las cifras de alimentar, no, no sé, es que no me acuerdo, 50 millones de personas, un país como el nuestro, realmente que duelen un poco las tripas con esos números. ¿no? Entonces, cuando yo les vi a ellos en crisis, recordé la crisis que yo tuve y la respuesta a la que yo llegué, eso era una receta. Yo siempre trato de meter todo en receta porque soy muy, muy práctico, un cocinero es así algo eh, casi alquímico, ¿verdad? porque tiene que solucionar eso. La receta que encontré dentro de todo lo que ellos venían haciendo era barriguita llena corazón contento. O sea, yo no podía, porque cuando yo me pongo a analizar, ¿qué quiere decir realmente eso? Yo no sé quién fue el genio que acuñó ese término, si copiaron, en esa época no había internet, es muy poco probable que hayan sacado a algún sitio. Me remite a eso, me remite a barriguita. Entonces empecé a hacer la receta, ¿no? Ingredientes, barriguita. ¿Qué es barriguita? Barriguita es el vientre. El vientre es algo, yo vivía hace muy poco, es la primera cocina en la que nos encontramos. Yo me imagino que ese restaurante aquí adentro tiene que ser una, una maravilla. Ahí no falta nada, ahí no hay que estar preocupado por los alimentos. Eso es un tenedor libre para todo lo que quieras. Entonces, esa imagen se me quedó en la cabeza, la imagen de un vientre materno. Y entendía cómo ahí no se desaprovecha nada. Y me preguntaba cómo yo puedo hacer eso, como cocinero. Hay dos maneras. La primera es entender cómo y para qué cocinamos. Cuando me empezaron a tirar los números de Teletón, los que enseñó Andrés, Mía, si tú fuese un restaurante, esto es. Empezamos a abrir franquicias por todo el mundo. Porque realmente era un éxito, pasaban de 4.000 y ahora sirven 36.000 platos. Pero la pregunta es, de fondo, ¿a dónde y de dónde viene? Entonces, esta receta a mí me planteó lo siguiente. Me plantea... ¿De dónde viene esto? ¿De dónde viene y a dónde va? Primero, ¿de dónde viene la cocina? Si queremos entender qué es, hay una frase fantástica que es: es un acto agrícola. Cuando Fabio daba los números, explicaba que nuestro, nuestra población en Coronel Oviedo visitamos, yo también visité, no sé si era la misma casa que visitó Andrés, uh, familias que cuando llegas, una idea, con un concepto de alimentación te destrozan cualquier receta. O sea, no, no, no sabes por dónde empezar, es, es complejo. Entonces, empezamos a intercambiar eso y decir, ¿qué es una, un, ¿por qué un acto agrícola? Yo, cuando tuve la crisis, esta, dije: si no sabemos lo que plantamos, nunca vamos a saber lo que comemos. Es muy, esto es muy literal, muy sencillo. Tenemos que empezar a cuidar la tierra para poder empezar a hablar de todas estas cifras que recogemos después y que empezamos a mirar, tenemos que empezar a valorar eso. Por eso este año, en la Comilona, tenemos un mercado. Yo desde que tuve la crisis empecé a hacer mercados, como loco, mercados, mercados, y huerta, huerta en mi casa. Había un baldío al lado, hacía una huerta. Y empezaba, o sea, la, la, la necesidad de entender de dónde venía, se me generaba a mí por el hecho de... Yo estar dentro de una cocina, acabar el servicio, dar de comer a 50 personas, levantar el teléfono, y decir una caja de tomate, dos kilos de surubina, cortaba y me iba. Y nunca supe de dónde venía eso. Entonces, tenemos que empezar a trabajar. Y la realidad que tenemos hoy es que vivimos en un país agrícola. ¿Qué le puede dar de comer a 50 millones de personas? Eso es muy fuerte. Pero es fantástico. Para un cocinero, eso es materia prima de primera. Ahora hay que preguntarse. ¿De qué calidad es la alimentación para 50 millones de personas? O sea, ¿qué es lo que estamos produciendo realmente? Y ahí hay que empezar a ver. Nosotros estuvimos con una compañera hace poco, bueno, hace ya un, un año, en Perú a un encuentro, al lanzamiento de una alianza, cocinero-campesino. A Perú nos invitaron para eso. Yo me fui como cocinero, la compañera está acá sentada una persona que conoce muy bien la, la, la realidad del campo. Y realmente nos movíamos por todo Perú, íbamos a dar charlas a la escuela de Cordon Blue a todas partes, hablando de por qué es importante que esa persona cuide esa papita. Una papa, el maíz que enseñó Margarita. Es que realmente todo lo que llegamos a tener acá no, no, no nos da para poder hacer un inventario, ¿no? Con todo eso vuelvo a Teletón y en este espacio de crisis ellos decían tenemos hacemos un día 36 mil platos y yo le dije y cada día cuál es la realidad con la cocina y yo me preguntaba a qué huele Teletón? y entras primero ves un edificio fantástico pero realmente yo entro a una casa yo en mi casa saqué el extractor de la cocina ¿eh? porque quiero que cada rincón huela comida ese es uno de los grandes problemas que hoy tenemos. ¿eh? Empiecen a sacar el extractor de su casa y que todo huela a comida. ¿eh? A la señorita machuche. Bueno. Entonces, eh, el planteamiento de esto dentro de Teletón es la imagen de ese vientre. La imagen de ese vientre nosotros bautizamos, bueno, ahí ya salió, cría. Centro de Rehabilitación Integral de la Alimentación. ¿Cómo se hace eso? Muy sencillo. Reproduzcamos lo que sucede en la crianza de la primera cocina: que no falta alimento, porque realmente no falta. O sea, busquemos la calidad y paremos de correr detrás de la cantidad. Mientras corremos detrás de la cantidad, perdemos la calidad. ¿Qué es lo que buscamos con Cría, Que es un proyecto que ahora está en su fase. Yo no tengo presentación porque estamos trabajando mucho en el proyecto. Eh, con Fabio, con Andrés, con todo el equipo. Um, buscamos que cuando uno llegue, yo me, me sitúo, porque me sitúo en el centro de Coronel Oviedo, que al fondo hay un patio, y yo les tiré una idea loca de que quería que el edificio tenga una forma de vientre. Ya vinieron los arquitectos y me dijeron: No, está loco, eso no funciona. <laughs> bueno, yo quería que ese espacio. Cuando uno llegue, ese lugar realmente empiece a hacernos sentir que venimos de un sitio donde la nutrición es parte de nuestra vida y la nutrición de calidad. Porque dentro del vientre, la alimentación, ahí se generan todos los anticuerpos, ahí se generan, imagínense esas mujeres que están pasando desnutrición en, en el momento del parto. O sea, tenemos que hacer un trabajo que es muy amplio y en el que nosotros nos queremos centrar para que los centros, crit de Teletón huelan a, un, a una olla, a una sopa, a chipa, que los chicos lleguen y que esa sonrisa que ellos tienen realmente sea el estándar y la base de su rehabilitación. Muchas gracias.